Hey, muy buenas, mi querido entrenador, mi querida entrenadora de deportes de resistencia. Ya han pasado un par de semanas desde que hemos subido el paquete de mejoras de marzo, ya estamos en abril, Semana Santa, espero que haya ido bien. Y te voy a contar una por una todas esas mejoras. Espero que las hayas ido detectando, tanto tú como tus deportistas, pero te las voy a contar con detalle porque sé que descubrirás seguramente algo nuevo, ¿vale? Entonces, voy por orden. Rediseño responsive. Hemos cogido las aplicaciones móviles. Como sabes, yo también lo utilizo. Soy usuario de Train to Go. Aquí estoy. Calamity Train to Go dentro del plan de Anton Ruanova. Y verás que, o bueno, más bien lo verán tus deportistas, que hemos hecho el rediseño de los botones, sobre todo para que la acción principal, como puede ser guardar, comentar, todo eso esté en un botón bien amplio para que no haya posibles confusiones. Son pijadas, entre comillas, estéticas. Por ejemplo, hemos hecho que la ordenación, que el porcentaje de complexión esté aquí en vez de aquí debajo. Bueno, hemos hecho que las gráficas de Strava se vean mejor. Un montón de pequeñas cositas que a nivel usabilidad para el deportista van a servir. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo mismo lo utilizo. Vale, eso lo primero, para tus deportistas. Lo segundo, recursos físicos de... Vale, hemos juntado. Antes verías que aquí hay recursos y recursos físicos. Pues ahora solo están la pantalla recursos y hemos juntado aquí los recursos físicos para que todo lo que sea tu base de datos esté en el mismo sitio. Vale, y lo hemos ordenado de esta forma. Me meto ahora con ella. Luego, hemos hecho el poder crear sesiones desde aquí. Antes, para crear un favorito, para alimentar tu lista de recursos de entrenos favoritos, digamos, tenías que irte a un deportista, pues ir aquí, coger un día y crear, ¿no? Vale. Y luego, en cuanto creabas la actividad, le dabas a añadir a recurso. Perfecto. Bueno, pues ahora ya lo puedes hacer desde aquí. Vas aquí, creas nueva sesión. ¿Vale? Y como crear una actividad normal, pero realmente ya desde tu base de datos. Este es lo primero que recomiendo siempre cuando alguien entra dentro de Train2Go. Crearse su mini base de datos porque es lo que le dará velocidad después a la hora de programar. Vale, perfecto. Más cosillas. Mover actividades de deportistas y que se automacheen. Vale, como sabes, al sincronizar con Strava, que por cierto, seguimos teniendo algún problemilla, sobre todo los fines de semana, cuando hay miles de actividades que se sincronizan, eso entra en una cola, y de vez en cuando se pierde el token de validación de que confíe Strava en nosotros, digamos, ¿no? En el perfil de cada una de las personas. Seguimos en ello. Pero bueno, no me desvío. Cuando hay una actividad de deportista, a ver si tengo por aquí alguna. Vale, fíjate. Cuando yo tengo esta actividad de carrera a pie, o de bicicleta, o de lo que sea, creada por el deportista, o que se sube desde Strava, ¿vale? Al perfil del deportista. Y realmente esta actividad, pues es la que ha hecho otro día, o porque este día llovía y lo hice aquí, suele ser más habitual en la bicicleta, ¿no? Cuando, oye, tengo el miércoles salida en bici, pero este miércoles llovía, lo hice el viernes, ¿vale? Pues yo voy a poder coger, arrastrar esto para aquí, no lo voy a hacer, ¿vale? Bueno, ahora ya no sé dónde estaba. Lo voy a soltar aquí. Vale, porque así lo dejo en donde estaba. Si yo arrastro esto para aquí, lo que va a hacer es automachear con lo que haya en el día. Es decir, si había bici, había bici. Y si no había bici, vale, mira, la moví para donde no era. Y si había bici, pues digamos que compara cuánto había, cuánto hice yo y le pone el porcentaje de complexión. Vale. Entonces, no lo voy a mover para no retocar mi semana, porque esto es una semana real mía, pero realmente que sepas que ahora las actividades de tu deportista, vale, mira, esta es la actividad que hice yo ese día, pues si realmente estuviera realizada otro día, podríamos moverla para que no te descuadre el saber si realmente el deportista ha cumplido con la semana o no. Porque, ¿qué pasaba hasta ahora? Pues imagínate esta bici del miércoles. Miércoles llueve. No la hago lunes. Vale, pues aquí tendría que ponerlo en rojo y aquí me saldría la actividad de 1 hora 20 de ciclismo. Así me sale 1 hora 20 por aquí, 1 hora 20 por aquí. Yo tengo que ver el rojo, ver qué se ha hecho aquí otro día. ¿Qué sería lo más fácil? Arrastrar ese ciclismo hasta aquí. ¿Vale?
y así ya se automachea, no nos descuadra la semana, podemos copiar, pegar, reutilizarla. Esto, la verdad es que es bastante útil y me lo habíais pedido bastante. Lo vas a poder hacer tú y lo va a poder hacer el deportista desde la aplicación. Vale, desde la aplicación hay un nuevo botoncito que es calendario, porque la mayoría de los deportistas lo utilizamos desde el móvil. Entonces le sale calendario y asignar al día que sea. En este día le saldría un calendario y poder decir, oye, lo hice el miércoles 24, genial. Y ya se hace el arrastre y el automacheo, digamos, ¿vale? Hemos mejorado eso también en el teléfono. Cuando se pierde la sincronización con Strava, antes tenías que ir manualmente y pulsar el botón Strava, actividad por actividad, ir viendo y decir, esta la macheo con esta, tal. Ahora tenemos el botón automachear. Es decir, tienes que ir igualmente al botón Strava, pero ya todo lo que hayas hecho en el día se descarga y machea, vuelvo a repetir mucho esta palabra, con lo que tú le hayas programado a tu deportista. Más cosillas. Vale, vas a poder editar microciclos, mesociclos y macrociclos desde el propio calendario. Es decir, esto es un avance para mí muy grande. Antes teníamos los planes y si tú tenías un plan estático de media maratón Valencia, lo que sea, tenías que venir a un plan, crearlo, ¿vale? Aquí pues correr un día, tal, no sé qué, 90 kilómetros a la semana, 50, bueno, lo que sea. Creabas aquí el plan, ¿vale? A través de favoritos, de recursos, todo lo que tú quieras. Y luego te volvías aquí al plan y tenías que darle a... ¿dónde está? Es que como me sale aquí... Crear recurso... Vale, aquí estaba. Acciones, crear recurso. Vale, entonces cogía ese plan y lo transformaba en un recurso que pudieras utilizar como media maratón, Valencia, 16 semanas para 1 hora 30, por ejemplo. Vale, pero no queremos eso. Queremos hacerlo desde el otro lado, que es más fácil y más intuitivo. Entonces, vamos a recursos y tú podrías crear desde un propio día hasta un microciclo, mesociclo o macrociclo, ¿vale? Entonces tú le das, lo voy a hacer desde cero, voy a crear una sesión y desde la sesión voy a subir a microciclo, luego voy a meter sesiones y voy a crear un mesociclo y luego un macrociclo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a partir de esta sesión, por ejemplo, ¿vale? Entonces, o de una sesión nueva, venga, voy a poner... Sesión 1, 52 kilómetros en bicicleta con 500 de desnivel en Z2, ¿vale? Suave. Venga, guardo recurso. Aquí lo tengo. Bien, pues ahora voy a irme a esta sesión y la voy a convertir en un microciclo. Lo estoy parando para evitaros tiempos muertos, pero yo creo que casi mejor no lo voy a parar. Creé esta sesión, 1, ¿vale? Me voy a microciclo, lo creo, le pongo un nombre, una descripción, y a partir de aquí entro en él. Aquí edito nombre, y en este calendario, que es el que le aparecerá a tu deportista cuando quiera mover las cosas, y entonces aquí puedo pegar la sesión esa, ¿vale? Y cuando pegue la sesión esa, que bueno, no la debí copiar, yo aquí podría tirar de recursos y la sesión 1 suave, ¿vale? Y entonces yo aquí ya tendría un microciclo, pues imagínate, creando la bicicleta lunes, miércoles y viernes. Este es mi microciclo, mi semana, ¿vale? Entonces yo voy a deportistas, vuelvo a recursos y si voy ahora a microciclos, veré que en el micro 1 tengo 3 sesiones, una semana. Perfecto. Pues ahora voy a convertir esto en un mesociclo. Perfecto. Pego aquí y pego aquí. Tengo 4 semanas, entraría por aquí. Oye, pues aquí tirada larga del domingo. Puedo construir esto con todo lo que ya tengo hecho, ¿vale? Evidentemente, como siempre. Y acabo de construir un mesociclo, ¿vale? Entonces voy a recursos
y me deberá aparecer en mesociclo. Vale, aquí tengo micro 1, ya podría cambiar el nombre a meso 1. Uy, ¿qué hice? Meso 1, guardar recurso. Y entonces tú, este mesociclo, bueno, y ahora voy a cambiarlo a macro, ¿vale? Que es tan fácil como copiar esta semana, pegar esta semana, ya son más de 4 semanas. Y voy a recursos y en macrociclos, pues estará aquí mi meso 1, ¿ok? Y entonces luego es tan fácil como coger, ir a un deportista, que podría ser yo mismo, ¿vale? Ir aquí y poner meso 1, pum, y se me aplican esas 5 semanas de ese plan, ¿vale? Así de fácil, ¿vale? ¿Qué más cosas? Yo creo que lo hemos simplificado bastante a la hora de tener todo lo que puedas haber creado, ¿vale? A nivel como entrenador, aquí, en un mismo sitio, en una misma pantalla, a golpe de 2 clics, filtrando y ordenando. Yo creo que ahí hemos acertado. Házmelo saber, si quieres, por los comentarios. Si después de haber visto esto sabías ya cómo utilizarlo todo, si esta explicación te ha valido de algo. Y si te gusta el formato, que yo creo que os está gustando el tema de hacerlo así en modo vídeo. Vale, más cosillas. Para no liarme, hemos añadido en las marcas a los deportistas, cuando tú vas a registrar tus marcas, si voy a mí aquí a datos, en marcas hemos añadido, pues, sobre todo para pesas, pues un montón de nuevas posibles marcas. Vale. Hemos añadido también para... aquí en mi perfil de entrenador, configuración, dos nuevos deportes, ¿vale? Que nos habéis pedido. Uno es el esquí de montaña y otro es el cardio, porque muchos planificáis a veces entrenos en gimnasio, y en gimnasio no es solo fuerza, sino hay una elíptica, una bici, una cinta rodante o lo que sea, la parte de cardio del gimnasio. Entonces esto lo hemos representado con esta pesa y el corazón. Es la forma más fácil. Y muy probablemente siguen entrando entrenadores. Acaba de entrar uno ahora de remo. Un chico referente en el sector. Y probablemente metamos el remo ergómetro, creo que se llama. Y el remo en agua. Vale, o sea que en esto estamos abiertos. Siempre a posibles mejoras. Y por último, luego, como siempre, bugs, errores, cositas que van saltando y que nos vamos dando cuenta y que nos vais diciendo y ayudando a mejorar la plataforma. Tengo por aquí dos apuntadas. En el cambio de año, algunas semanas, sabéis que vamos nombrando las semanas por número. Y luego cada entrenador le pone nombre a la semana o no. Por ejemplo, aquí Antón pone carga 2, aquí pondrá carga 3, pero esta es la semana 15 del año. Vale. Entonces, tú aquí puedes editar el nombre, pero si no... En el cambio de semana ponía 52 y en el cambio de semana había un error en la contabilidad del número. Vale, pues lo hemos corregido. Después, una tontería que solo se dio cuenta un entrenador y ni yo me di cuenta, que no eras capaz de borrar más de 2 planes a la vez. No te dejaba. Bueno, porque normalmente vas de uno en uno. Pues ya está, ahora ya se puede. Después, una cosa muy importante. En los planes, todos los planes... Esto, si aquí hay 7 deportistas, todo lo que yo ponga aquí, esto se le replica a los 7 deportistas. Vale, pues había un caso en el que si el deportista marcaba la escala de esfuerzo percibida de Borg o el entrenador, no sé, ahora mismo no sé cuál era, creo que era el entrenador, eso se desligaba también. ¿Y esto por qué es? Y no se sincronizaba el deportista. ¿Por qué es esto? Porque nosotros hemos hecho de que tú puedas planificar lo que hay en este plan, digamos, ¿no? Valga la redundancia, y esto se le replica a todos tus deportistas. Pero si luego entras en el deportista y planificas una actividad distinta o quieres modificarla, puedes, para darle un nivel de personalización más alto. Pero eso que planifiques en el deportista se desvincula de ese grupo. Entonces, si has modificado el jueves 8 a ese deportista y después vas al plan y modificas algo en el jueves 8, eso no se le va a replicar a él en concreto. Vale, pues nos pasaba con los que tenían escala de esfuerzo percibido. Se desincronizaba también. Había un error ahí. Lo hemos corregido también. Así que nada, estas son las mejoras que hemos sacado en este paquete. Ya sabes, voy a sacar ahora una votación, muy probablemente, nada, en unos minutos, para que puedas votar, o en la misma newsletter de Train2Go, para que puedas votar cuáles son las próximas mejoras. La que es innegociable es la de Ecos. Eso se está haciendo ya.
Pero habrá una serie de pequeñas mejoras que podrás escoger. A mí me da igual hacerlas en esta release o en la siguiente, entre comillas. Pero si a ti te aporta más hacerla en esta, pues lo haremos en esta. Así que sacaré a votación eso y sacaré también a votación el nombre del canal de YouTube y de la newsletter, que probablemente lo ponga igual. Así que muchísimas gracias, mi querido entrenador, mi querida entrenadora. Aquí, ya sabes, David Iglesias, CEO Train2Go, deseando ayudarte. Un saludo. Ah, y joder, ahora que estamos en YouTube, lo de siempre, si crees que le puede ayudar este vídeo a alguien o que algún entrenador crees que le puede solucionar la vida a la plataforma o nuestros servicios, por favor, no dudes en compartirle el vídeo. Un placer, muchísimas gracias. Chao, chao.